muchos años, el Señor me concedió experimentar la caducidad del tiempo, viendo cómo pasa todo en un abrir y cerrar de ojos. Y así, saliendo un día del monasterio a meditar, al oír el canto de un pajarillo, pude abismarme en la profunda trascendencia de lo eterno, que está más allá de los días, las edades y los años. Por eso, yo, Virila, puedo haceros partícipes de aquellos acontecimientos de los que solo los viejos muros de esta abadía y yo hemos sido testigos. De modo que comprendáis cuál ha sido, es y será la presencia del aire. El origen de este cenobio, escondido en las proximidades del Pirineo, se pierde en la memoria de los años. ¿Quién sabe? Quizás los primeros monjes eligieron este agreste paisaje para realizar su religioso propósito a la sombra de la Sierra Caliza, en alguna cueva del Castillar, bajo el Pico del Águila o la Chimenea. O quizá más arriba, bajo la sombra de las enhiestas hayas. Así, ansiosos de fecunda soledad, buscando la serena contemplación, dieron con este paisaje maravilloso y exuberante que se convierte en maestro de alabanza al Creador. ¿Cuánto nos ha enseñado la naturaleza a los monjes? Su canto incesante, repleto de vitalidad, su constancia, su sencillez. Poco después, lo que empezó siendo una humilde comunidad fue formando un monasterio que desde entonces se encuentra en una balconada de la falda sur de la sierra, hacia la mitad del valle. Desde aquí, el monasterio se asoma vertiginosamente al río Aragón, que hoy, por el ingenio de los hombres, forma el pantano de Yesa. ¡Qué maravilloso enclave! La canal de Verdún, el Oroel junto a la ciudad de Jaca, la sierra de San Juan de la Peña, monasterio hermano de gran tradición, el castillo de Javier, cuna de San Francisco, patrón de este reino de Navarra, junto a la noble ciudad de Sangüesa, Ruesta, Tiermas y Yesa, y detrás la villa medieval de Sos, donde un día naciera el rey Fernando el Católico. Más allá, Cáseda y Ujué, imponente panorama cargado de historia y de arte. Al norte, por fin, la recia pared montañosa del Arangoiti separa el monasterio del río Salazar. Este, en su paso implacable con el devenir de los años, esculpirá en la dura roca la foz de Agrobayún. Como un día lo encontrará el ilustre presbítero Eulogio, que venido desde las tierras del sur, asombrado y agradecido, escribía al obispo de Pamplona, Vilesindo. En el año 851 de nuestro Señor, del presbítero Eulogio al beatísimo y santísimo ministro de Dios Padre mío Vilesindo, obispo de la sede de Pamplona. Cuando por la ingrata fortuna me vi obligado a recorrer distintas regiones por caminos laboriosos e ignotos, me proporcionaste acertada compañía para visitar los lugares santos de esas tierras. El primero que encontré y en el que permanecí varios días fue aquel monasterio de San Salvador de Leyre. En él había un nutrido grupo de varones temerosos de Dios, presididos por Fortuño, hombre sabio y prudente. Allí, buscando entre los múltiples códices de su biblioteca, di con una vida del profeta Mahoma, que por sus acertadas glosas cristianas considero muy útil para esta mi tierra, azotada por las hordas del falso profeta. Es por eso que ahora, desde mi oscura prisión, el solo recuerdo de aquellos días pasados entre vosotros me sirve de consuelo y me anima ante el fin que veo acercarse implacable. Y así, siguiendo el ejemplo de las doncellas Nunilo y Alodia que allí veneráis, lo afrontaré confiado en el premio que nuestro Señor ha dispuesto para sus testigos fieles.
En efecto, el santo presbítero supo de aquellas dos jóvenes que, por mantenerse fieles a la fe que un día les transmitiera su madre, inclinaron serena su cabeza ante el alfanje asesino que las transportaría a la luz que no tiene ocaso. Pues su majestad la reina Oneca, la que se encargó de que no quedasen perdidas en el olvido, sino que al contrario, recibieran el culto que les era debido. Mientras leía con atenta devoción el pasionario que llaman de Cardeña, llegué al relato del cruel martirio de estas dos jóvenes doncellas cristianas. Conmovida por tanta valentía en defensa de su fe, le comuniqué al abad de Leyre, Fortuño, mi propósito de traer sus frágiles cuerpos al monasterio de San Salvador. Y no tardando mucho, el cielo salió en nuestra ayuda. Un día se acercó al monasterio un vecino de Casares de Lerda que decía haber tenido un sueño en el que se le encomendaba ir a Huesca para recoger los cuerpos de estas dos santas. Así, disfrazado de mercader, se puso en contacto con parientes y amigos de las santas que le dieron precisas señales sobre el paradero de los cuerpos. Una vez los tuvo en su poder, se dirigió a este ilustre monasterio donde le aguardábamos con gran regocijo mi marido, el rey Íñigo, junto con el obispo Vilesindo y un nutrido grupo de los principales del reino y mucha plebe. Todos ellos se apresuraron a rendir culto a las dos mártires. Desde aquel día serían venerados sus cuerpos santos en una preciosa arqueta, producto del botín arrebatado a los sarracenos para perpetuar de esta manera su memoria. Junto con los cuerpos de las santas llegaron pingües donaciones al monasterio procedentes de la corona. Pero el acontecimiento más importante fue la sepultura de Ramiro, rey de Viguera. ¡Nos! El rey Sancho Garcés Abarca, llegado de las tierras del califa y enterado que fui de la muerte de mi hermano Ramiro a manos de las tropas del cruel Almanzor en defensión de su hacienda, dispongo que reciba cristiana sepultura en aqueste monasterio de nuestro reino bajo la devoción del Santísimo Salvador, beneficiándose de las oraciones de los monjes que en él habitan para que alcance la salvación de su alma y la gloria eterna. Y asimismo, dispongo que todas las posesiones que mi hermano tenía en Navardún y a Pardués pasen a la abadía de San Salvador. Pero no todo iba a ser prosperidad y ganancia. En marzo del año 905 de nuestro señor, el rey Fortún Garcés había trocado la cota de malla y las armas por la cogulla monástica, militando no ya para el reino temporal, sino bajo las muy fuertes y brillantes armas de la obediencia, en el monasterio de Leyre. El cambio de dinastía y la alianza con el reino de León hicieron que la ofensiva de las tropas de Abderramán III fuera inevitable. Pero fue el cruel Almanzor quien sembró de terror todo el reino. También el monasterio quedaba reducido a escombros y cenizas, sus bienes saqueados, su biblioteca dispersa e incluso algunos de sus monjes asesinados. Sin embargo, en medio de la terrible prueba, el espíritu de Leyre permanecía vivo como un inexpugnable baluarte. No tardando mucho, un monje joven, Jimeno, era elegido abad. Con la nueva savia vinieron también las ayudas de la corona para rehacer el malogrado cenobio. Era este el inicio de la época más gloriosa que Leyre ha conocido en la historia. Pronto, el abad Jimeno sería también obispo de Pamplona, y del mismo modo los abades Sancho, Juan y Sancho Gardeliz. Al rey García Sánchez le sustituirá
su hijo Sancho, que por ser de corta edad, tendría como regente al abad de Leyre. Incluso el mismo rey llegó a educarse en el monasterio. Con el rey Sancho, llamado el Mayor, se inician las reformas que harán de Leyre el primer centro cultural y espiritual del reino. La primera de todas será la construcción de la cabecera de la iglesia, terminada en el 1056, introduciendo con ello el arte románico en Navarra. Después se culminaría dicha construcción. Hoy es 24 de octubre de 1098. Todo se ha dispuesto ya para la gran ceremonia que ha de congregar a todas las personalidades del reino en este monasterio de San Salvador de Leyre. Han llegado ya los obispos, Pedro de Roda, que lo es de Pamplona, así como el obispo Pedro de Huesca y Diego Peláez, de Santiago de Compostela. También está Pedro Sánchez I, rey de Navarra y Aragón, junto con su hermano Alfonso y algunos de sus nobles. Con ellos, los abades Frotardo, Ponce, Arnaldo de Gerona y otros muchos. Y cómo no, presidiéndoles a todos, nuestro venerable abad Raimundo. Todos se regocijan en tan fausto acontecimiento. Pero solo yo, el hermano cantero, Fulcherius, encargado de llevar a cabo tan magna obra, puedo describiros lo que se encierra bajo esta recia construcción. Esas tres naves, en honor de la tríada santa, terminadas en sus respectivos ábsides pseudocónicos, rasgados por sobrios ventanales vacíos de toda ornamentación y cubiertos de alabastro. Semejan saeteras que el tiempo ha hecho crecer. De cada ábside arranca la sólida bóveda de cañón, como mandan los cánones del arte románico, haciendo que el espíritu se eleve a la contemplación de la bóveda celeste. La altura de los arcos permite que el canto se difunda en ecos de eternidad. La sobria decoración se extiende solo a los capiteles, que por ser tan antiguos, mantienen los motivos del arte visigodo. Vegetales y alguna cara tímidamente trazada, para que nada distraiga a la oración. Y en el centro, el altar, porque es el centro de nuestra vida. Sólido, como nuestra fe. Desafiante al paso de los siglos, en torno a él van transcurriendo los misterios de la vida de nuestro Señor. Y con ellos se va gastando poco a poco nuestra vida terrenal, como la vela que arde vacilante junto al altar. Aquí nos encuentra el alba, saludando al sol que nace de lo alto. Y aquí también nos despide el crepúsculo en un sereno arrullo de canto a la madre. Aquí se sella nuestra existencia en ofrenda perpetua a la alabanza. Y aquí también, un día, diremos el último adiós a nuestros compañeros de camino, para lanzarnos a la eterna contemplación. Pero para completar el símbolo místico, es preciso descender, abismarse en la serena penumbra de la cripta. Solo desde lo profundo del hombre se entiende el sentido de lo profundo, lo que se oculta detrás de la realidad y que solo el ojo iluminado puede captar. Eso es la cripta. Bosque de columnas simétricas e irregulares, amenazadoras, con sus gigantescos capiteles, simulan un oscuro laberinto. Labradas unas, sin terminar otras, desde sus pequeños tragaluces de alabastro, las cuatro naves se ven inundadas de una sacral penumbra. Parecen ojos,
que indiscretos intentan escudriñar lo desconocido. Todo para sustentar con solidez cuanto se cierne sobre ella. Hoy es 24 de octubre de 1098. Hoy se consagrará por segunda vez y de forma definitiva esta iglesia de Leyde. Y así se transmitirá por los siglos el misterio que encierran sus muros y que con la ayuda de Dios, yo, el hermano Fulcherius, he intentado plasmar. Junto con la iglesia de Nueva Fábrica, se inicia una nueva vida en Leyde bajo la regla de San Benito. Ya anteriormente Sancho el Mayor la había introducido en San Juan de la Peña, renovando la vida de los monjes al frente del abad paterno. Esta santa regla, que manda acoger al huésped y al peregrino como al mismo Cristo, hará del monasterio lugar de reposo para el romero y también centro de trasiego cultural. Pronto florece su biblioteca y su scriptorium, y así los monjes se dedicarán a difundir la cultura a lo largo de los siglos. En el siglo XII, Leyde llega a su momento de máximo apogeo. La expresión más significativa de esta época es la Porta Speciosa. Mi nombre es Esteban, y habiendo dejado las tierras en las que se encuentra el sepulcro del apóstol Santiago, para el que he trabajado en el pórtico de la gloria junto al maestro Mateo, después de haber llegado a este reino de Navarra, he sido recibido con gran hospitalidad en el monasterio de San Salvador por el abad Raimundo. Ha sido él mismo quien me ha encargado finalizar la construcción de la portada de la iglesia, para lo cual hemos dispuesto un tímpano central presidido por el Santísimo Salvador, en ademán de bendecir a los peregrinos que traspasen este santo umbral, que acompañan su madre con rica vestidura, los apóstoles Juan y Pedro y dos evangelistas. Para guardar el sereno equilibrio que prima en este arte, hemos dispuesto tres columnas a cada lado, coronadas con sendos capiteles en bella decoración, de los que arrancan cuatro arquivoltas, en las que la fantasía de mis canteros ha plasmado todos los símbolos humanos y celestes. Bestias apocalípticas, animales alados, monstruos amenazadores, rostros placenteros, todo lo que cualquiera puede imaginar. Y también, cómo no, los santos que este venerable cenobio celebra con singular devoción. La Visitación y la Anunciación, San Miguel, la Transfiguración, las Santas Vírgenes Nunilo y Alodia. Y por los muchos romeros que por aquí pasan camino de Santiago, hemos dispuesto también una figura del apóstol para que ruegue por ellos en su caminar peregrino. Y para que conste que esta portada ha sido hecha por mi mano, pongo en ella el capitel que me caracteriza y que ya he colocado en San Esteban de Sos y en la Catedral de Pamplona. Una vez más, la prosperidad se ve mudada en amargura. En este caso, no por la invasión de tropas extranjeras o el desfalco de los saracenos, sino por la envidia, la intriga y la división que desembocan en un largo pleito con la sede episcopal de Pamplona. Para que se guarde en la memoria de los siglos, yo, Raimundo, abad de San Salvador, doy fe de que cuanto a continuación diré es cierto y así se sepa en todo el reino. Que nosotros, los monjes de esta abadía, hemos sido objeto de atropello y ultraje, siendo multitud las humillaciones que hemos recibido. Nos han expropiado de nuestra tierra de Santa Cecilia. Igualmente, han sufrido las iglesias de Castellar, Carde y Navarzato. En su vejación, han llegado a azotar y herir a los monjes y criados que en ellas se encontraban, sustrayéndoles incluso el vino de sus bodegas. Y han sido tantas las ofensas y oprobios que hemos decidido acudir al Santo Padre para que haga justicia en tan tedioso pleito. De este modo, los litigios de una y otra índole fueron haciendo que el próspero monasterio se sumiera por momentos en el aislamiento y la decadencia. La solución fácil no se hizo esperar, y así el abad Mendavia conseguía una bula de reforma por la que la comunidad, desde este momento, pasaría a ser cisterciense. Esta solución dividió a la comunidad, la cual se fue desgastando en luchas y pleitos que duraron
casi un siglo. Gracias a un hombre sabio y prudente que regentó la mitra en Leire más de 40 años, el abad Guillén de Montpessat, se logró un periodo de paz. Después de sufrir las consecuencias de la peste negra, al llegar el siglo XVI, Leire logró restaurar de nuevo su maltrecha economía. Es en este momento cuando se sustituye la antigua bóveda de la iglesia románica por otra gótica de fino trazado. Sus entrelazados nervios con terceletes y ligaduras se elevan majestuosos y al cruzarse dejan lugar a bellas claves en las que aún hoy se ven los escudos de armas de Navarra y Francia, del abad Leache o de los Añués. Pronto se iniciarán también las obras del monasterio nuevo. Para ello se pensó en dotar a la iglesia de una sacristía. Me llaman el ensamblador Echanagusía, y tuve la fortuna de dar con los restos de nuestros reyes cuando aquel día de agosto del año 1613, trabajando en la nueva sacristía de la iglesia de San Salvador, encontré unos sarcófagos cegados por piedras y argamasa. Tan pronto los vi, se lo comuniqué al abad Juan de Chaide, a la sazón superior de la comunidad, el cual reunió a sus monjes de inmediato y cantaron un responso. Después convocaron al obispo de Pamplona, Fray Prudencia de Sandoval, y al señor del Castillo de Javier, don Juan Garro, y junto con otras personalidades de este reino y del vecino de Aragón, se celebró una solemne ceremonia pidiendo por el eterno descanso de nuestros reyes. Y así, desde aquel día de agosto, todos recuerdan este mi descubrimiento y rinden homenaje a los reyes aquí enterrados. Junto con la sacristía, se construyeron las nuevas dependencias monásticas. Por unanimidad y en atención a los méritos realizados, nombramos a Fray Antonio de Peralta y Mauleón vicario general de nuestra congregación. Pues tras larga gestión y gobierno, en el monasterio de San Salvador de Leire ha sido pródigo en obras espirituales y materiales, construyendo para sus monjes un monasterio de recia factura encargado al maestro Juan de Gorría, el cual concluyó en espacio de 3 años tal magna obra que, según los peritos, se puede valorar en 8.799 ducados. En ella podemos apreciar espléndidas dependencias, su claustro cerrado para defenderse de las inclemencias del tiempo, su sala capitular, sobria pero bellamente adornada, su refectorio y demás estancias, y en especial admiramos el retablo de nuestro padre San Bernardo, construido con delicadeza y expresividad, reflejando los momentos más importantes de su vida y coronado con el escudo de nuestra congregación. De nuevo la comunidad logra una vida estable, recuperando poco a poco el peso que había tenido antaño. Los monjes realizarán todo tipo de trabajos, desde cuidar las granjas o cultivar los huertos, pasando por los talleres de artes o el mantenimiento de las dependencias monásticas, hasta el trabajo intelectual. Pronto surgirán monjes ilustres como don Benito Igal, pamplonés, doctor en teología, que llegó a ser lector de la Universidad de Huesca antes de ser abad en Leire. Fray Joaquín Díez Urzurrun, el cual dejó un gran número de obras inéditas sobre liturgia y teología. Todo, como dice la Santa Regla, para que el monje no esté ocioso, porque el ocio es el peor enemigo del monje. Se formó asimismo una colmada botica, donde el monje herbolario iba reuniendo todo tipo de plantas y ungüentos y fabricaba licores medicinales que se administraban a cuantos se acercaban al monasterio para solicitarlos. Pero una vez más, la desolación se cerniría sobre Leire. En 1836, la ley de desamortización de Mendizábal obligaba a los monjes a abandonar la abadía. Sus bienes
serían dispersados, la biblioteca perdida, sus retablos repartidos. Iban pasando los años y las ruinas del monasterio se veían cubiertas de musgo, líquenes y hiedra. Así, viéndolo tan quebrantado, un sacerdote, don Hermenegildo Ollaga, seguido después por su sobrino, don José Ollaga, tuvieron el empeño de conservar, al menos, la iglesia. Era el inicio de la restauración definitiva. Primero, se declaró monumento nacional. Después, sería la Diputación Foral quien pondría el empeño en adquirir la propiedad del monasterio. Por fin, el obispo de Pamplona, don Marcelino Olaechea, hacía gestiones con el monasterio de Santo Domingo de Silos para conseguir la restauración de la vida monástica en Leyde. Después de más de 100 años de espera, el 11 de noviembre de 1954, un pequeño grupo de la abadía de Santo Domingo de Silos llegaba a Leyde. Era el comienzo de una nueva etapa. Leyde surge de sus cenizas como el ave fénix. Se suceden los actos de gran trascendencia. En 1962 se recibía de la Santa Sede la confirmación del título abacial. Y en 1979, don Augusto Pascual Díez era elegido abad. Desde entonces, la vida monástica, con sus valores perennes, sigue también hoy viva. Mil años en tu presencia son como un ayer que pasó. Esta frase, un día, me transportó a la eternidad. Ahora, amigo, al mirar los muros de este monasterio, recuérdala y traspasa el umbral de lo que está más allá de los días, las edades y los años. El monasterio del aire.